¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos, como veis, en marzo. Y hemos hecho unos cuantos fichajes, ¿vale? Como sabéis, ahora mismo estoy leyendo los comentarios de hace dos episodios. Aún no he subido el episodio anterior, pero sí he leído los de hace dos episodios. Donde me dijisteis que fichase a Dembélé, que me dijisteis que fichase a Lemar, a Havertz y... ya está. Nadie más, ¿vale? No había más jugadores realmente. Podríamos fichar más, sí, pero... ni tenemos espacio ni son necesarios para nuestro equipo. Tengo que deciros que he fichado ya dos de ellos y el tercero está ahí a la espera. He fichado a Lemar. ¿Cuánto nos ha salido Lemar? Lemar tenía de valor 71 millones y medio, creo. Y de cláusula 79 y pico. Pues me ha salido 72 millones 800. Sí, 72 millones 800 he fichado a Lemar. Este jugador no acababa contrato, ¿vale? Si hubiese acabado contrato lo habría fichado gratis para la siguiente temporada. No acababa contrato, pero tenía una cláusula baja y he conseguido ficharlo por menos de la cláusula. Pero voy a negociar y veis que lo he fichado por 72.800. A este jugador le vamos a sacar un profit, pero un profit brutal. No tiene cláusula de futuro traspaso ni tiene nada. 72.800, limpios. Y ya está. Va a cobrar 220.000, ¿vale? Y es uno de los fichajes. Uno de los mejores fichajes que hemos hecho, yo creo, ¿eh? Este jugador lo vendremos por un buen precio, seguro. Le he puesto 120 millones de cláusula. Por si acaso se pudiese vender. Yo lo podría poner transferible la próxima temporada, pero igual algún equipo por 120 millones se anima a ficharlo. No lo sé, ya lo veremos. Y después el otro jugador es Dembélé, que cobraba 310 en el Barça y va a cobrar 240 con nosotros. Viene gratis, así que no hay mucho más que ver. El último jugador, y por el que no he negociado, porque no puedo, es Kai Havertz, ¿vale? Todo esto tengo que decir, que lo he hecho fuera de cámara, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Estamos en medio de la temporada y creo que no era momento de hacer fichajes. Y aún así vamos a perder un poco de tiempo con esto, ¿no? Havertz, 49 de valor, 37.800, sin cláusula de futuro traspaso y sin nada. Este jugador sí acaba contrato en 6 meses, por eso me sale tan barato. Y no lo puedo fichar gratis porque no tiene 23 años. Vale, entonces lo suyo es ficharlo ahora, que le queda poco contrato y me va a salir más barato. De hecho, ya lo estáis viendo, 49 de valor, 37.800 me cuesta. Y me queda negociar el contrato con este jugador, cosa que no he hecho todavía porque tenemos el equipo lleno. Sí, tenemos el equipo lleno, os voy a enseñar, tenemos 49 jugadores más Dybala, Lemar y Dembélé, son 52, que es el máximo. Así que vamos a empezar a echar jugadores, Lua Blondé. Eres el que menos media tiene y eres uno de los transferibles, 19.500 me cuesta echarlo. Y de momento no hay que echar a nadie más. De momento. Y digo de momento porque ahora vendrán los informes del juvenil y... no sé, igual hay algún jugador interesante. Vamos a negociar por Havertz, ¿vale? Y esto es lo único que vais a ver en el episodio de hoy. Cómo negocio con Havertz y después de esto ya continuaremos con la serie normal. Pero con los tres fichajes que son bastante importantes. El único que realmente puede tener importancia es Havertz. Porque tiene 84 de media. Lemar y Dembélé, pues o los vendemos con las cláusulas que les he puesto o no sé sinceramente qué haremos con ellos. Quizá para intercambios podamos llegar a usarlos. No sé, habría que echarle un ojo a eso. Havertz, le voy a poner cláusula de 80 millones. Le voy a poner una cláusula de 80 millones que yo creo que es aceptable. Vale, tiene 49 de valor. Tiene 49 de valor, de aquí a final de temporada subirá unos 50 y algo de valor. Creo que es una cláusula interesante. Vamos a ponerle 120, creo que está bien. 120 y 1.200.000, creo que es aceptable. Y Havertz... bueno, un poco más, venga, un poco más, no pasa nada. Aceptamos, si Havertz va a venir al equipo, vendrá la próxima temporada, al igual que Lemar y Dembélé y Dybala. Estos cuatro jugadores vendrán al equipo y ya sin más, vamos a continuar, ¿vale? Con esta temporada que aún no ha acabado, que todavía queda lo más emocionante. Quedan 10 partidos de liga, estamos en cuartos de Champions. Y en la Copa sí que estamos fuera, ¿no? En la Copa estamos fuera, ¿verdad? Ahora es cuando estoy en la final de Copa y no lo sé. No, sí, estoy en la final de Copa. No sé por qué se me ha pasado por la cabeza que estaba fuera. No, si en esta copa además eliminamos al Barça, tío. Fue una copa... Ha sido una buena copa dentro de lo que cabe. Tenemos aquí al Atlético de Madrid, que es el primer rival del episodio. Vamos con el equipo titular y vamos a intentar conseguir una victoria. Sacamos 5 puntos al Barça en Liga. Y vamos a seguir intentando que sean 5. A ver. Juega Marcos Llorente, está Casemiro fuera. Y de momento no hay goles, juega Lemar para el Atlético de Madrid. Lemar que ya es jugador nuestro, podría estarse quieto. Marca Mariano, la ley del ex, como siempre. Estamos perdiendo en casa con el Atlético, ¿en serio? ¿En serio? Asensio empata. Asensio empata. ¿Y quién se tiene que reivindicar con Lemar? Neymar, reivindícate que viene Lemar.
no se reivindica, tío, no se reivindica. Y hemos empatado por la ley del ex con Mariano, claro que sí. 1-1. Es mal resultado. Ser Atlético, que es un equipo potente y tal, pero... estábamos en casa, tío, podríamos haber ganado. En fin, lo vamos a pasar por alto. El siguiente partido que vamos a tener va a ser contra el Girona. Y ese partido... estoy entre jugar el del Girona o jugar el del Valencia. Que hay también después. No sé qué haré, la verdad, Pedro Jesús. Vamos a aceptar y vamos a poner... vamos a poner a este jugador en transferible para ver si se va o no. Vamos a intentar que se vaya. Pedro Jesús, no sé qué dorsal es, pero tiene que ser de los últimos. Vale, por aquí está, quitar de cedibles, lo vamos a poner transferible y vamos a ver si hay suerte, lo sacamos. Hay más jugadores por aquí para vender, ¿vale? Para echar, mejor dicho, más que para vender, porque vender ya sabéis que no se va a ir. Pero de momento no vamos a hacer nada con estos jugadores, ¿vale? De momento esos jugadores se van a quedar ahí, sin más. Juega el equipo titular con Ceballos, estaba Ceballos en vez de Rodri y la verdad es que me importa muy poco este partido. Gana Italia con un gol de Cristante. Me importa bastante poco. Es un partido fuera de casa, no hay nada que ver. Tiene el factor casa Italia, así que me da igual. Y aquí está Ceballos, a ver, voy a poner aquí a Rodri. Que para ahora ya va a dar igual, pero... para más adelante debería estar esto así. Vale. Y ahora con esto, sí, vamos al partido contra Paraguay. Paraguay, vamos con los suplentes y sinceramente no es un partido para comprobar el nivel. Somos muy superiores a Paraguay. Y con Italia pues estaremos más o menos ahí al nivel, quizá un poco por encima de nosotros. Pero Italia jugaba en casa, así que no hay nada que ver. 2-1 Paraguay con los suplentes, bueno. Podría haber sido mejor. Saúl ha salido tocado, cosa que me beneficia. Está en el Atlético. 4 meses. Es algo que... bueno, espérate, 2022 hay Mundial. De hecho en 2022 es el Mundial de Qatar. Pero aquí en el juego no creo que haya Mundial de invierno. Yo supongo que aquí en el juego el Mundial será en verano. Vale, a pesar de que la vida real va a ser el Mundial de Qatar en invierno, aquí en el juego supongo que el Mundial va a ser en verano. La cosa es... la cosa es que igual la lesión de Saúl sí es importante, porque tiene pinta de que lo vamos a perder para el Mundial. Bueno, aquí vais a ver que van llegando informes. Jesús ha sido cedido. Parece que el bug funciona. Vale. A mí me parece correcto. Tenemos partido contra Girona, después del Girona nos enfrentaremos al Valencia. El calendario no es el mejor, ¿vale? Tenemos Girona, Valencia, después el Valencia al Olympique de Lyon. Contra Valencia tienen que jugar los suplentes. Así que vamos a jugar con titulares contra Girona. Pues ya está, no hay mucho más que hablar. Vamos a ver a Casemiro un momento. Me interesa ver a Casemiro, sigue lesionado. No sé cuánto tiempo le quedará, pero no tiene pinta de ser corta esa lesión. También he pensado, ya a posteriori, que podría haber metido a Koulibaly en alguna operación. Ya es tarde, evidentemente. Y total, estamos en marzo. En cuanto empiece la siguiente temporada pondremos a Koulibaly transferible y seguro que recibirá alguna oferta y será mejor que meterlo en ninguna operación de intercambio. Vamos a poner la dificultad en definitiva, habrá gente que siga diciendo que juego con otra dificultad. Y vamos contra Girona, ¿vale? Vamos a por este partido, vamos a por 3 puntos que nos permitan seguir siendo líderes. Estadio de Montilivi, vale, Girona Real Madrid. Vamos a por este partido, me está costando últimamente jugar contra la CPU desde la última actualización, porque han quitado el time finishing, que es algo que usaba bastante, porque la CPU se encierra todo el rato. Y vamos a ver cómo juego este partido sin ese time finishing, sin ese tiro lejano que tanto usaba. Va, tío, ha basculado la defensa para la izquierda, Marcos Llorente tenía el hueco, pero el tiro ha sido malo. Otra vez, tiro lejano de Marcos Llorente a las manos de uno. ¡Vamos ahí! El tiro de Kanté, rebotando en Bernardo y para adentro. El Girona que está encerrado, es lo que digo, tío. Yo juego a tiros lejanos y ahora sin time finishing los tiros lejanos son una mierda. Y no sé, está entrado de rebote, si no lo entra. ¡No me pites, tío! ¡No me pites! Robaba Carvajal, tío, y el balón largo de Mbappé era clarísimo. Bueno, acabado la primera parte. No sé... 0-1, 0-1 con un gol de rebote, es la realidad del juego ahora mismo. Es muy difícil ahora mismo jugar contra la CPU. Yo usaba mucho el time finishing, ya lo sabéis, y ahora el time finishing está roto, entonces... pues no sé, no sé cómo jugarle, no sé cómo jugar a la CPU, estoy jugando igual que siempre, pero ahora los tiros no entran. Madre mía, tío, para Bono otra vez. Toma, tiro de Mbappé, pero ¿dónde se va ese tiro?
¡Uy! Con el rebote, tío, con el rebote, ni con eso, tío. Para Bon otra vez. Qué buena jugada, no es fuera de juego. Y Neymar, que marca el segundo gol, tío. Madre mía, qué sufrimiento. ¡Madre mía! Tiro de Neymar desde su casa. Que entra, sin time finishing y sin nada, tío. Ya no lo voy a hacer porque de verdad es lamentable. Se acabó el partido, ganamos al Girona por un 0-3. Que bueno, empezado el partido difícil, pero al final, mira, un gol de rebote de Kanté ha abierto el marcador. Y después de la segunda parte hemos tenido ocasiones más claras, yo creo. Y Neymar ha hecho un doblete bastante bueno. 13 tiros, 7 a puerta. Ya voy mejorando la precisión de los tiros a puerta. También os digo, he mejorado la precisión de los tiros a puerta porque no estoy usando el time finishing. Porque si estuviese usando el time finishing tendríamos un problema, la verdad. No sé, lo han roto. Lo han roto, a mí me parece perfecto que lo hayan roto, pero para romperlo, quitadlo del juego, ya está, tío, es más simple. Para romperlo como lo han roto, tío, quitadlo del juego, tío, ya está. Y dejan de calentar la cabeza a la gente, tío. Y la verdad es que era algo que funcionaba muy bien, tío. Era algo que a mí, en cuanto le cogí el truco, pues era algo que me funcionaba muy bien, sobre todo para jugar contra la máquina. Pero bueno, ahora que está roto, pues hay que buscarse otros métodos. Tenemos una oferta de cesión por Vasco Granero. Vamos a aceptarla y vamos a poner transferible a este jugador. Y Vallejo, que quería jugar, pues jugarás ahora contra el Valencia, hombre. Es un partido más importante realmente el del Valencia. Bueno, más importante no, al final son 3 puntos. Es un partido más difícil, podríamos decir. Vasco Granero, transferible. Y ahora el partido de Valencia no me hace ninguna gracia jugarlo con suplentes, pero es lo que toca. Contra Valencia, ¿me está ya ahí con los suplentes? es lo que nos deja el calendario. Es lo que nos deja el calendario. Porque después del Valencia llega el Olympique de Lyon en la Champions. Y como comprenderéis, la Champions hay que tomarla muy en serio. Vamos a ver el informe. Veo por ahí 86, 85. Bueno, hay alguno por ahí. Vamos a ver qué nos traen los ojeadores. A ver, 87 no lo voy a traer, ¿vale? De hecho, voy a fichar solo a los buenos. Hay alguno por aquí de 94 de potencial, a ver. ¿Qué podemos quitar? 86. Alex Conceição, vas fuera. 86, Clever Meneses, vas fuera. 85, Javier González, vas fuera. Vale, hemos hecho 3 huecos. De este vamos a coger a este de potencial 94. Los otros los vamos a dejar ahí. No tiene muy buena media el de potencial 94, pero bueno. Puede llegar a tener potencial máximo. Y como digo, solo voy a coger a los buenos, porque este ya es el último. Ya lo que no coja de aquí lo descarta directamente. Vale, aquí no hay nada. Y en el último, que es el de España, lo suyo es que hubiese 2 y así dejamos el filial cerrado. Mira, Franco Gómez, potencial máximo, buena media. Por ahí 93, por aquí 91, buena media. 94 por ahí, 93 por aquí. Hombre, pues mejor 94 que 93, así que vamos a fichar también. Ah, espérate, que había cogido al brasileño, es verdad. Vale, vamos a mirar. Es que el que tiene menos potencial ahora mismo es 88. Tenemos a uno, tenemos a dos. Tenemos a dos con potencial 88 como mínimo. No me gustaría tener que estar a ninguno, así que vamos a dejar esto como está. Este que puede tener un potencial bueno. Uf, 81-94. 82-88 y el otro 88, ¿cuánto tiene? A ver, vamos a ponerlo así, que si no, no puedo encontrarlo. 70-88. Pero es lateral izquierdo, tío, que es una posición que no encontramos mucho. Este es medio centro, defensa. Mira, Marcelo Plana, lo siento mucho, no parece malo. Pero no tenemos sitio, ya no vamos a mandar más a los ojeadores. No. Ya no, tenemos el filial lleno. Tenemos el primer equipo lleno. Ya se va a quedar todo así como está. ¿Viste una recomendación? Me dice Neymar. ¿Viste una recomendación? Día 2 de... de abril. ¿Quiere jugar contra el Valencia? No, es que no. Ni de coña. No vas a jugar contra el Valencia, vas a jugar contra el Olympique de Lyon en la Champions. Vale, Neymar, no te enfades. Mbappé en el banquillo, ¿por qué? No lo sé. En cuanto acabe este partido, miro por qué está Mbappé en el banquillo, porque es que estoy pensando, no se me viene nada a la cabeza. Roja para Vallejo. ¿Para esto quería jugar, Vallejo? ¿Qué pasa? Que como no te he puesto antes, te has enfadado y te autoexpulsas, ¿no? Con una roja. Muy bien. Muy bien. Marca Upamecano, marca el otro central. Por mí, perfecto.
Por mí, perfecto. Ganamos al Valencia, fuera, con los suplentes y con 10. Este es el típico partido del que yo me quejaría muchísimo. Yo ahora mismo estaría gritando mucho si fuese el Valencia. Vale, pero por suerte no somos el Valencia, somos el Madrid, hemos ganado. Y nos hemos llevado ahí 3 puntos bastante raros. Sancionado Vallejo, un partido, vale. Por lo menos solo es un partido de sanción. Un partido de sanción que implica que se pierda el siguiente contra el Eibar. Pero bueno, ya veremos qué hacemos en ese momento. Yago Palacios, 80 de media ya, vale. Creo que ahora mismo, después de esta subida, tienen todos ya 80 de media. Todos los titulares y todos los suplentes. Si no me equivoco, diría que sí. Vale, si no me equivoco, diría que sí, que ahora mismo estamos en esa situación. Vamos a poner a entrenar a Vasco Granero, que ahora mismo es el cuarto portero, creo. Bueno, con la lesión de Lunin, sí, es el cuarto portero, pero tiene bastante más potencial que Estrada, así que vamos a ponerlo a entrenar y que le quite el sitio a Estrada. Vamos a hacer que tenga más media que Estrada, que tampoco es complicado. Villalba, 74 de media, vale, correcto. Vamos a continuar ahora con el Olympique de Lyon. Llega ya a los cuartos de Champions y aquí vienen los problemas. O no, espero que no. La ida fuera, la vuelta en casa, eso me gusta, pero no quiere decir nada. Mbappé un poco cansado, el resto del equipo está perfecto. Sigue jugando Marcos Llorente en la posición de Casemiro, sabéis que está lesionado. Y ahí tenemos al Olympique de Lyon, que viene de eliminar al Barça. Viene de eliminar al Barça y seguro que tiene ganas de eliminarnos a nosotros también. Juega Odriozola, es verdad, tío, Odriozola que está ahí. Odriozola, no marques. Odriozola, no marques. Marca Isco el primero, claro que sí. Empezamos ganando la eliminatoria, la vodka empata para el Olympique de Lyon. Uf, sería lo suyo marcar el segundo gol fuera, ¿eh? Un 1-2 es un muy buen resultado, pero no lo vamos a conseguir. 1-1, a ver, 1-1, no debería haber problemas, ¿vale? No debería haber problemas. No es el mejor resultado, pero es mejor para nosotros que para el Olympique de Lyon. Jugador recuperado, Andriy Lunin, 9 de abril. Vale, y Granero ha sido cedido. Vale, se irá cedido. Esto de ha sido cedido, te debería decir, será cedido. Porque hasta junio no va a ser cedido, realmente. Vale, recuperación de Lunin. De momento no voy a hacerle ni caso, no voy a mirar nada. Cuando pasen un par de partidos o así, echaré un ojo a ver cuánto le queda para recuperarse. Brahim estaba bastante cansado, pero paso de cambiarlo yo manualmente. A ver, a ver, a ver. Lo de Mbappé sí voy a mirarlo. Brahim está bastante cansado porque está jugando todos los partidos prácticamente. Con los suplentes está jugando de titular, con los titulares está jugando de suplente. Y es por eso que está así. A ver, ya que estoy, aprovecho y quito a Vallejo. Y lo de Mbappé, ¿qué hace Mbappé aquí? ¿No hay ningún centrocampista? No hay ninguno, voy a poner a Llorente. Voy a poner a Llorente. No tiene mala resistencia y... Lo van a poner a jugar, ¿vale? Pero bueno, yo he hecho lo que he podido, ¿vale? Yo lo quito y ya está, tío. Lunin sigue ahí tocadillo, ¿vale? Todavía le queda para recuperarse. Así que va a jugar Roberts, que está cumpliendo ahí la función de segundo portero. Va a jugar Koulibaly por Vallejo y poco más. Koulibaly, que es un jugador que no utilizo, ya sabéis, es reserva, pero... Joder, es reserva, pues está jugando ahora mismo de reserva. Está jugando el equipo suplente, Vallejo está sancionado, pues tiene que jugar en reserva. ¿En reserva es Koulibaly? Pues es Koulibaly. Vamos a ver qué ocurre en este partido contra el Eibar. Palacios, que estrena 80 de media. Y no estrena con gol de momento, marca Maupay para el Eibar. ¿Quién es Maupay? No lo sé. Ha empatado Valerio Vázquez. Estamos 1-1 de momento en Ipurúa, ¿no? Estamos en Bernabéu, en casa, y estamos empatando a 1. No hace falta que os diga que el resultado es malo. Es evidente que lo es. No entiendo muy bien los resultados de hoy. Contra el Atlético, empate en casa. Contra Girona hemos jugado y hemos ganado. Pero después contra Valencia también hemos ganado fuera. Fuera después contra el Olympique de Lyon hemos empatado a 1. Y ahora empatamos a 1 contra el Eibar en casa. No me están gustando los resultados en casa. Llevamos 2 y 2 empates. Pues ya me diréis, no me puede gustar nunca, jamás, eso. Y tenemos ahora un tercer partido en casa. Este es Champions, que este es muy importante. Y no quiero otro empate. No quiero otro empate, ni aunque sea a cero, ¿eh? El empate a cero nos clasifica, pero no quiero un empate a cero. No me gustaría tener un empate a cero. No me gustaría tener que estar hasta el final con la tensión de que nos pueda marcar un gol el Lyon y echarnos.
Somos muy superiores al Lyon. Deberíamos ganar este partido bien. Casemiro se ha recuperado, pero no le voy a hacer ni caso. Va a jugar Marcos Llorente. Ya después de este partido miraremos qué pasa con Casemiro, pero este partido no lo va a jugar. Juan Guerra, venga, te aceptamos la cesión. Te quitamos todos estos mensajes de mierda y lo voy a poner transferible para que acepte irse. Pues el bug de la cesión parece que funciona. Como también existe el bug de... No, no sé si lo he comentado en este episodio. Me habéis comentado que hay un bug con el que los jugadores que regresan de cesión pueden bajar o subir su potencial. Cosa que para mí no tiene ningún sentido, pero que parece que es un bug que existe y que por eso Yago Palacios ahora mismo tiene menos potencial que antes. En fin, tendremos en cuenta ese bug. Lo tendremos en cuenta. Vamos contra el Olympique de Lyon, ya lo estáis viendo. En casa, en los cuartos de Champions, y después un 1-1 fuera, marca Neymar y marca Mbappé. Venga, ya está. Mbappé y Neymar tenían ganas de acabar con la tensión rápido y lo han hecho. Lo han hecho, gracias. Se lesiona el Bornoz, me importa poquísimo. Marca Neymar el tercero. Y estaremos en las semifinales. Semifinales donde estará el Manchester United, quizá. Victoria 1-2 de United. No sé cómo ha quedado el partido de ida, pero puede que el United sea uno de los semifinalistas. Estamos a miércoles, es posible que se haya jugado ya todo, seguramente sí. Así que vamos a mirar si tenemos ya rival, que es posible. Vale, no tenemos rival, pero están ahí los cuatro equipos. El United, efectivamente, se ha clasificado. Se ha clasificado el Paris Saint-Germain. El United ha eliminado al Chelsea, el Paris Saint-Germain al Liverpool. Y por último, el Atlético de Madrid ha eliminado a la Juventus de Turín. Así que Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid somos los cuatro semifinalistas de esta edición de la Champions. Tenemos dos mensajes. Dos mensajes que no me importan nada. Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.